Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el cuarto tema que pertenece a nuestro primer trimestre. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el siguiente. Este tema va dirigido a los alumnos de tercer año de secundaria. Muy bien, ¿quién ha escuchado hablar de la sílaba? Todos tenemos un conocimiento previo de lo que es la sílaba, ¿cierto? Y si no recuerdas esos conocimientos previos que debes tener, estamos aquí para hacerte recordar cada uno de los puntos de este tema, lo cual no es difícil, es recontra sencillo hablar de la sílaba. Muy bien, vamos a empezar entonces con la explicación del tema del día de hoy y para ello quiero que estés completamente concentrado. Bien, listo, empezamos. La sílaba es el sonido o grupo de sonido que se emite en ¿qué? En golpes de voz. Ejemplo, si yo te doy la palabra silla, ¿cuántos golpes de voz presenta esta palabra? Dos. Sí, ya, dos. Cada golpecito representa una sílaba. Y si yo te digo la palabra carpeta, ¿cuántas sílabas tiene carpeta? Carpeta, tres sílabas. Muy bien. Y si yo te digo la palabra, por ejemplo, salón, ¿cuántas sílabas tiene? Dos sílabas. Palabra pan, una sílaba. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero cuando la palabra tenía una sílaba, a esta se llamaba monosílaba. Y si la palabra tenía dos sílabas, ¿cómo se llamaba? Bisílaba. Y si la palabra tenía tres sílabas, ¿cómo se llamaba? Trisílaba. Cuatro, tetrasílaba. Pero si ya tenía más de tres, era considerado una polisílaba. ¿De acuerdo? Entonces, no olvides que la sílaba, sonidos o grupos de sonidos que se emiten en golpes de voz. Muy bien, esa definición está clara. Ahora, toda sílaba presenta elementos, presenta una estructura, presenta partes. ¿Y cuáles son las partes de la sílaba? Una sílaba presenta tres partes. Una parte llamada cabeza, una parte llamada cima, y una parte llamada coda. A la cabeza también se le conoce como margen prenuclear. A la cima también se le conoce como núcleo. Ya a la coda se le conoce como margen postnuclear. Entonces no olvides, las partes de la sílaba son tres: cabeza, cima, coda. ¿De acuerdo? Profesora, ¿y qué viene a ser la cabeza? La cabeza es la parte de la sílaba que está formada ¿por qué? Por consonantes. Formada por consonantes y se encuentra antes de la cima. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me dice la palabra toro. Mira, ¿quién es la cabeza en la palabra toro? En la sílaba to, ¿quién es la cabeza? Ah, profesora, la cabeza aquí viene a ser la T. Esta es una cabeza. ¿Listo? Y en la sílaba R, ¿quién es la cabeza? La R. ¿De acuerdo? Listo. En la sílaba K, ¿quién es la cabeza? La C. En la sílaba Sion, ¿quién es la cabeza? La C. ¿De acuerdo? La cabeza entonces es la consonante que está antes de la sílaba. Ahora, hay dos clases de cabeza, una cabeza llamada simple y una cabeza llamada compuesta. Se llamará cabeza simple aquella formada por una consonante y se llamará cabeza compuesta la que está formada por dos o más consonantes. Mira aquí, toro, dos sílabas. En la sílaba to, la cabeza es la de y esa T es una consonante. Por lo tanto, a esa cabeza se le llamará cabeza simple. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene una consonante. Ahora fíjate en la sílaba gro. En esta sílaba, la cabeza es la R. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta R solo presenta una consonante. Por lo tanto, se llamará también cabeza simple. Miren la siguiente palabra. Cloro. En la sílaba clo, la cabeza es la C y la E.
porque tenemos dos consonantes. Entonces, el tipo de cabeza que presente esta sílaba se llamará cabeza compuesta, porque tiene dos consonantes, ¿de acuerdo? Ya está. Y en la sílaba ro, aquí, en esta sílaba ro, ¿cuántas consonantes tiene esa cabeza? Una. Y si tiene una consonante, se llamará cabeza simple. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Siguiente parte de la sílaba. La siguiente parte de la sílaba viene a ser la cima. Y la cima está formada por ¿quién? Por vocales. La cima está formada por vocales. Y dentro de estas vocales, nosotros vamos a encontrar una vocal llamada núcleo y una vocal llamada marginal. Profesora, no entiendo. Mire, la vocal núcleo es aquella vocal que suena más fuerte. Y la vocal marginal es aquella vocal que suena menos, es de menor intensidad. Por ejemplo, mira, aquí. Vamos a analizar primero la sílaba K. ¿Estamos bien? Vamos a trabajar solo con la cima. ¿Quién viene a ser la cima? La cima viene a ser la A, porque la cima está formada por vocales. Listo, esta es la cima. Profesora, aquí solo tengo una vocal. Cuando solo aparece una vocal, de frente tú vas a colocar a esa vocal, tú eres el núcleo. Vocal, núcleo o núcleo silábico. ¿Estamos bien? Pero fíjate aquí. En la sílaba sión, en esta sílaba, ¿cuántas vocales? Aquí, mira, fíjate aquí. ¿Cuántas vocales hay? Dos. ¿Sí o no? Una I y una O. Cuando tú encuentres más de dos vocales, tú vas a encontrar el núcleo y vas a encontrar la marginal. ¿Y quién va a ser el núcleo, Miss? La vocal que suena más fuerte. ¿Quién de las dos suena más fuerte? La O. Entonces, a ella se llamará núcleo. ¿Ya está? Profesor, ¿quién suena débil? ¿Quién suena más bajito? La I. Entonces, la I se le llamará marginal. ¿Listo? Ya está. Marginal. ¿Ves? Entonces, en la silabación, nosotros encontramos una marginal y un núcleo. Siguiente ejemplo. Miau. Profesora, ¿cuántas vocales encontramos ahí? Ah, yo estoy observando tres vocales, la I, la A y la U. Profesora, hay más de dos. Entonces yo voy a encontrar núcleo y voy a encontrar qué cosa, marginales. Primero voy a hallar el núcleo, que es más difícil de reconocer. A ver, el núcleo es el que suena más fuerte. ¿Cuál de las tres vocales suena más fuerte? Profe, la A. Entonces, la vocal A se le llamará núcleo silábico o núcleo. ¿Listo? Profesora, ¿qué viene a ser la I y qué viene a ser la U? Esta I y esta U vienen a ser, ¿qué cosa? Más marginales. ¿Cuántas vocales marginales encontramos entonces en mi aula? Dos marginales. ¿Me entendiste? Listo. Última estructura de la sílaba. Último elemento. La coda. La coda también es un elemento que está formado por consonantes y ella se encuentra después de la cima. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí. Uy, no colocamos ejemplo. A ver, en la palabra cartera, vamos a colocarlo por acá. En la palabra, por ejemplo, cartera. Tú sabes que cartera tiene tres sílabas, ¿verdad? Listo. Mira, la coda es aquella que se encuentra después de la consonante que va después. Vamos a analizar esta que está aquí. ¿Listo? Listo. Tú sabes que la cabeza en la C, la cima en la A. Esta R está después de la cima, que es una consonante. Por lo tanto, a esa R se le llama coda. Ahora, hay dos tipos de coda. Una coda simple, formada por una consonante, y hay una coda compuesta formada por dos o más consonantes. Esta coda que está aquí es simple o compuesta, solo tiene una consonante. Mira, es simple porque solo tiene una. Pero, ¿qué pasaría si yo te doy esto de aquí? Esta sílaba que está aquí. Bien, dime, ¿quién?
¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Aquí tenemos una coda, pero esa coda será simple o compuesta. Profesor, está formada por dos consonantes, por lo tanto se llamará coda compuesta. ¿Sí? Muy bien. ¿Todo claro? Perfecto. Sigamos entonces. Luego de la estructura, luego de los elementos de la sílaba, nosotros vamos a ver la clasificación de la sílaba. La primera clasificación es según su intensidad. Y según su intensidad, nosotros tenemos sílaba tónica y tenemos la sílaba átona. Recuerda que la sílaba tónica es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Es aquella sílaba de mayor intensidad, la sílaba tónica. ¿De acuerdo? Mientras que la sílaba átona es aquella que suena menos, es de menor intensidad. Átona, menor. Tónica, mayor. Por ejemplo, en la palabra cartera tenemos tres sílabas. Cartera. Listo. ¿Cuál de estas sílabas suena más fuerte? La que suena más fuerte viene a ser la T. Y si esta suena más fuerte, esa se llamará sílaba tónica. Profesor, ¿qué viene a ser la K y qué viene a ser la G? Vienen a ser sílabas átonas. Aquí, en cuerda, la sílaba que suena más fuerte es fuerte. Y la sílaba que suena bajita es ta. Por lo tanto, fuerte viene a ser la tónica y ta viene a ser la átona. En canción, ¿quién es la tónica? Sión. ¿Quién es la átona? Ta. En la palabra cloro, ¿quién es la tónica? Glo. ¿Quién es la átona? Oro. ¿De acuerdo? Muy bien. La segunda clasificación es por la posición 1 de la coda. Y dentro de ella encontramos la sílaba libre o abierta o la sílaba trabada o cerrada. ¿Cuándo la sílaba es libre o abierta? Cuando la sílaba acaba en vocal. Si la sílaba acaba en vocal, se llamará libre o abierta. Y si la sílaba termina en consonante, se llamará cerrada o trabada. Ejemplo, la palabra presa, mira, tiene dos sílabas. Pre acaba en vocal. Sa acaba en vocal. ¿Cuántas sílabas libres tiene presa? Dos. Uno. Sílaba trabada, árbol. La sílaba A termina en R. La sílaba bol termina en L. Estas dos sílabas terminan en consonante. Por lo tanto, se llamará sílaba cerrada o trabada. Otro ejemplo. En la palabra puerta, ¿quién es la sílaba trabada? Ah, la sílaba trabada viene a ser puer, porque acaba en R. ¿Y quién es la sílaba libre? La que termina en vocal. La sílaba ta. Otro ejemplo. En la palabra miau, ¿qué tipo de sílaba presenta miau? Esta sílaba presenta una sílaba abierta o libre porque termina en vocal. ¿Estamos de acuerdo? Listo. La siguiente clasificación es por la cantidad de letras. Y dentro de la letra encontramos las monolíteras, las tríteras, las trilíteras, etc. Se llamará monolítera la sílaba que tenga una letra. ¿Quién es la sílaba A? Porque aquí encontramos una letra. En cambio, en esta sílaba aquí encontramos dos letras. Por lo tanto, ya no es monolítera, se llamará bilítera. Bilítera, dos letras. Mira, en esta sílaba, ¿cuántas letras hay? Uno, dos, bilítera. En casa, ¿cuántas letras hay? Uno, dos, bilítera. Trilítera, tres letras. ¿Cuántas letras tiene esta sílaba? Uno, dos, tres, bilítera. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el silabeo. Muy bien, quiero que estés atento a esta parte de la sílaba porque es muy importante saber silabear. Ahora vamos a pasar a lo que es el silabeo. Para nosotros silabear vamos a utilizar una regla práctica llamada frontera silábica.
¿En qué consiste la frontera sináptica? Mira, te van a dar tres reglas de formación, pero antes tú tienes que saber que la V representa las vocales, que la C representa las consonantes, y estas van a ser su regla de formación, es decir, encuentro de vocal vocal, encuentro de vocal consonante y encuentro de consonante consonante. Aquí no tiene por qué alterarse el orden, ¿ya? Vocal consonante. Y también tú tienes que saber que para aplicar esta regla práctica es que la H no presenta sonido, la H no cuenta aquí como consonante. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se aplica esta regla de frontera sináptica? Sencillo. Es trabajar con el último de la sílaba y el siguiente en la primera. Último, primera, último, primero. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, de esta manera vamos a aplicar la regla de la frontera sináptica que nos va a ayudar al correcto sílabo. Muy bien. Primero, lo que vamos a hacer nosotros es leer la palabra. Exacto. Y segundo, corroborar que no exista la concurrencia vocálica de diptongos e iyacos. Porque si existe uno de estos fenómenos, tenemos que también tomarlo en cuenta, ya que involucra bastante en la separación de sílabas. Muy bien. Examen. ¿Ya nos dimos cuenta? No hay concurrencia vocálica, no hay diptongo, no hay iyaco, no hay triptongo. Entonces, apliquemos de frente la frontera sináptica. Muy bien, miren. Aquí me están dando dos separaciones sinápticas. Y me están pidiendo cuál de las dos es correcta. Muy bien, vamos a analizar entonces cuál de las dos separaciones sinápticas es correcto. Y para verificar lo correcto, nosotros vamos a aplicar la frontera sináptica. Muy bien. ¿Qué me dice la frontera sináptica? Último, primero, último, primero, último, primero. ¿Sí? Muy bien, empezamos. Este que está aquí. Aquí vamos a empezar con la segunda. ¿Quién es el último? La X. ¿Y qué es la X? Una consonante. Coloco consonante. El siguiente, ¿quién es el primero? La A. Listo. ¿Y qué es la A? Hasta ahí. ¿Existe la regla de formación consonante y vocal? ¿Existe consonante vocal? No, Miss. No existe consonante vocal. Entonces, esta separación es incorrecta. Esta está mal. Ahora vamos a ver si la que está aquí es correcta. Muy bien. Último. Último viene a ser la E. Primero viene a ser la E. Entonces, último, vocal. Primero, consonante. Último, vocal. Primero, consonante. Listo. Hasta ahí nomás. ¿Existe vocal consonante? Sí. ¿Existe vocal consonante? Sí. Entonces, lo correcto viene a ser la primera. Listo. ¿Cuál sería entonces la separación sinábica de examen? Examen. ¿Eso es lo correcto? Misma identidad. Otro ejemplo. Mira, con la palabra alhaja. También aquí nos están dando dos separaciones sinábicas. Y me están pidiendo cuál de ellas es correcta. Muy bien. ¿Cuál de ellas es correcta? Recuerda que la H no existe aquí, ¿ya? Vamos a trabajar con la primera. ¿Qué me dice la frontera sinábica? Que coja último primero, último primero, último primero. ¿Quién es el último? La L. Profe, la L que es una consonante. ¿Quién es el primero? Recuerda que la H no existe. El primero viene a ser la A. ¿Y qué es la A? Una vocal. ¿Existe consonante vocal? Dime, ¿existe consonante vocal en tu regla de formación? No, no existe. Por lo tanto, la primera es incorrecta. A ver, vamos a ver la segunda. Último, la A. ¿Y qué es la A? Una vocal. Primero, de la siguiente, consonante. Último, la vocal. Primero, consonante. ¿Existe vocal consonante? Sí. ¿Existe vocal consonante? Sí. Muy bien. Entonces, esto es lo correcto. Profesor, ¿y la A ya no? Porque no tengo con quién emparejarlo. ¿Sí? A ver, hiperactivo. ¿Cuál de los dos es correcto? Primero, fíjate, ¿hay concurrencia, hay diptongo, hay hiato? No, mis. Entonces, de frente mi frontera sináptica. Empiezo, vamos a trabajar con la primera, ¿ya? Dice, último, vocal. Primero, consonante. Último, vocal. Primero, consonante. Último, consonante. Primero, consonante. Último, vocal. Primero,
consonante. ¿Sí? A ver, analiza. ¿Hay vocal consonante? Sí. ¿Hay vocal consonante? Sí. ¿Hay consonante consonante? Sí. ¿Hay vocal consonante? Sí. La primera es la ¿ves? A ver, vamos a analizar esto. A ver, último. Vocal. Primero, consonante. Último, consonante. Primero, vocal. Último, consonante. Primero, consonante. Último, vocal, consonante. ¿Hay vocal consonante? ¿Hay vocal consonante? Sí. ¿Hay consonante vocal? No. Por eso esta es la I. ¿Me entendiste? Sí. A ver, una más. Una más. Suboficial. ¿Será correcta esta separación silábica? ¿Tú qué dices? ¿Está correcto o está incorrecto? A ver, ¿cómo vamos a hacer? Primero analizamos. Hay concurrencia, sí, mira, acá hay una concurrencia. ¿Y qué fenómeno encuentras en CH? Un diptongo. Y si es un diptongo, entonces van juntas, sí. Por ese lado está correcto. Ahora, segundo paso. Aplicamos nuestra frontera silábica. Listo. Último, primero, último, primero. Último, vocal. Primero, consonante. Último, vocal, consonante, vocal, consonante. A ver, ¿existe vocal consonante? Sí. ¿Existe vocal consonante? Sí. ¿Existe vocal consonante? Sí. Ah, mira, esta separación es correcta. ¿Sí? Último ejemplo. Caótico. ¿Cuál de las dos separaciones es correcta? Primero analizo. ¿Hay concurrencia? Sí. Aquí hay una concurrencia. ¿Qué concurrencia de vocales? Sí, hay un fenómeno. ¿Y qué tipo de fenómeno encontramos en caótico? Encontramos el fenómeno del hiato. ¿Y si es un hiato, cómo tienen que ir las vocales? Separadas. ¿Aquí estás viendo separado? No. Entonces, a simple vista, esto es incorrecto. ¿Aquí estás viendo separado? Sí. Entonces, vamos a ver si esa separación es correcta. Y vamos a aplicar nuestra frontera silábica. ¿Quién es el último? La vocal. Vocal, consonante, vocal, consonante. ¿Hay vocal, vocal? Sí. ¿Sí? ¿Hay vocal, vocal? Sí. ¿Hay vocal, consonante? Sí. Entonces la que es correcta viene a ser esta respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. ¿Se entendió la clase? Pregunta sencilla. Muy bien. Entonces vamos a reforzar tu aprendizaje del día de hoy, desarrollando la tarea de tu libro. ¿Cuál va a ser la tarea de tu libro? Ahora hazlo tú, del 1 al 10. Nos vemos la próxima semana.